Cáncer, siendo un signo de agua, cualquiera pensaría que se dedicaría a llorar y a preguntarse por qué no nacieron para amar. Sí, muy al estilo de Juan Gabriel con aquella canción que decía: "Yo no nací para amar, nadie nació para mí". Pero les digo que, fíjense que no. De momento sí se enojan. ¿Cómo se atreven a mandarlos a volar si ellos son hermosas personas? Ok, a ver dónde van a encontrar otro cangrejito maravilloso como ellos. Y sí, les van a insistir para que regresen con ellos, porque Cáncer tiene ese problemita para digerir el adiós. Así que, pues efectivamente, una vez que tienen una separación, puede haber llamadas, mensajes o intentos de localizarlos o irlos a buscar. ¿Para qué? Pues van a tratar de arreglar la situación y dependiendo del signo ascendente que tenga el cangrejito, pueden ser o muy intensos o muy distantes. Terminar una relación para Cáncer es el mismísimo infierno, pero eso sí, tratan de salir completos de él. Así que si bien es cierto que no van a morir de amor permanentemente, pues sí van a pasar por un duelo entre llanto y coraje, porque las razones que le dé la persona para terminar la relación jamás le van a parecer suficientes a Cáncer, ¿eh? Y por otro lado, el tener que callarse lo que están sintiendo, porque si algo odia a Cáncer es que lo regañen o le canten aquella canción de "Te lo dije", pues ya podrán imaginarse eso que les digo siempre aquí de Cáncer, que tienes nada. Te veo triste. No, no tengo absolutamente nada. ¿No te ha llamado fulano de tal o fulana de tal? No, ¿verdad? Bueno, ya me voy. Tengo cosas que hacer. Herméticos los cangrejos. Porque sí, a Cáncer no le gusta que le jalen las orejas ni que le digan qué hacer. Y si le dicen a todo el mundo lo que pasó realmente en ese adiós, pues se exponen a que le den clases de qué hacer y qué no hacer, y para Cáncer eso sí que flojera. Ay, bueno, ¿qué quieren? A Cáncer no le gusta escarmentar en cabeza ajena, ¿eh? Prefieren vivir las experiencias de primera mano, así nadie les cuenta. Así que nuestros cangrejos, entre llanto, rabia y rencor, van a afrontar con valor ese adiós que les está dando la pareja. Y por supuesto van a echar mano de su dignidad para no rogarles una vez que la persona o ya no les respondió o les dijo que no los buscaran más o que no las buscaran más. Cáncer es claro en cuestión de sus sentimientos, así que no se niegan al dolor del adiós, pero tampoco quiere decir que les encante. Lloran lo que tengan que llorar, analizan toda la relación para tratar de responderse las preguntas de dónde estuvieron esos errores, qué fue lo que hicieron mal, van a sentir que se mueren de dolor, pero al final, como ya lo dije, los vamos a ver pasar con la frente en alto y la cara de "aquí no pasa nada". Oye, ¿es cierto que terminaron? ¿Quién? Oye, tu novio y tú. ¿De verdad? Ay, sí, creo que sí. Ay, la verdad no le di importancia. Oye, ¿es cierto que tú y tu novia, pues ya se acabó todo? ¿Que no se iban a casar? ¿No iban a tener una familia? ¿De qué me hablas? No, 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 yo te digo porque por ahí me enteré. Ay, no, no, no era nada serio. Nos vamos a dar un tiempo, definitivamente. Oye, lo siento, no, porque la vida continúa. Y sí, ya sé la cara que me están poniendo mis ángeles, pero ¿qué quieren? Así es Cáncer. Si dicen lo que les pasó realmente, tienen que aventarse todo el sermón de qué es lo que deberían de hacer. Y Cáncer en esos momentos lo último que quiere son consejos. Así que lo que van a hacer es llamar a esas personas que saben que tal vez les van a jalar las orejas, pero confían y saben que no van a andar regando por aquí y por allá ese asuntillo de amores que traen ellos. Una vez que Cáncer ya se siente mejor, van a tratar de estar con su familia, de sentirse apapachados, de hablarle a los amigos o a las amigas con quien se llevan un poquito mejor, porque ellos necesitan volverse a sentir seguros. Y por supuesto, se van a tomar su tiempo para procesar el adiós. Les va a costar trabajo, claro.
porque Cáncer, cuando cambia de pareja, pues tarda un buen tiempo en acostumbrarse a que esa persona no lo llame más o no ver más a esa persona que se suponía que se iba a quedar con ellos el resto de su vida. Ay, bueno, ¿qué quieren? Los cangrejos son románticos. Cáncer siempre se las va a ingeniar para procesar el dolor del abandono una vez que pasa el golpe inicial. Incluso si son ellos los que terminan la relación, ellos van a tener su duelo antes de volver a iniciar una relación. No es nada raro que de repente le manden correos o mensajito a la expareja diciéndoles que fueron cobardes, que fueron infantiles, que no supieron afrontar los verdaderos motivos por los que se está terminando la relación, que les hubieran dicho la verdad, que por qué se callaron. Porque ellos lo que están buscando es que se les diga un porqué. Porqué que ellos van a encontrar solitos un poquito más adelante, pero digamos que es su manera de procesar. Cuando son ellos los que terminan una relación, también les cuesta trabajo dejar de ver a la persona. ¿Por qué? Porque se acostumbraron a esa persona. Así que también de repente pueden estar mandando mensajitos diciéndole a la persona que esperan que están bien, que las cosas pues las están procesando bien, que no los dejaron porque fueran malas personas, que no terminaron la relación por falta de amor, que son maravillosas personas y que esperan de corazón que pronto aparezca en sus vidas alguien que les quiera y que les respete. Ay, bueno, ¿qué quieren? A Cáncer no le gusta sentirse culpable, odia sentirse culpable. Y no está mal que le deseen lo mejor a la pareja, ¿no creen? Pero bueno, después de esto viene la etapa de si te he visto, baby, ni me acuerdo. Ah, porque quiero que sepan que Cáncer sí es rencorosillo en ese sentido, ¿eh? Si ellos se portan bien con la persona, si son honestos, si tratan de que la persona esté feliz siempre, pues no puede esperar el ex que ellos entiendan que esa persona ya no quiere estar más con ellos, ¿verdad? No se trata de ser buenos o de ser malos. Simple y sencillamente, si yo te trato bien, pues espero que me trates bien. Si yo soy sincero contigo, pues espero que tú también seas sincero conmigo. En realidad, esto es lo que le molesta de verdad a Cáncer más cuando al momento de terminar no les dan un buen motivo. O sea, muchas veces la otra persona ya encontró a alguien más o simple y sencillamente volvió a ver a su ex o de repente pues ya no le gustó así de sencillo y al momento que quieren terminar comienzan a hacer todo para que sea Cáncer el que termina la relación. Esto sí que Cáncer no lo perdona. Y bueno, cuando se termina de una manera violenta porque se están gritando, porque están culpando de todo a Cáncer, aquí sí, persínense y encomiéndense a Dios, porque si los provocan demasiado, se van a quedar con los ojos de plato, sin poder creer que ese tranquilo y dulce cangrejito puede tener un vocabulario tan florido e hiriente. Porque les dirá su precio en euros y en libras esterlinas. Y después, por supuesto, que no va a aceptar salir para aclarar absolutamente nada. Ya lo lastimaron una vez y este cangrejito, si los ha visto, ni se acuerda. Y tendrá toda la razón, ¿eh? Porque los cangrejos se enamoran y lo dan todo, son atentos, son detallistas, son románticos, son sentimentales. Y pues recuperarse de un adiós y más si están enamorados, les cuesta muchísimo trabajo. ¿Por qué? Porque pues Cáncer son frágiles como el cristal en temas de amores y cuando la pareja es la que toma la decisión y los abandona, para ellos eso es máxima traición. Traicionaron su amor, traicionaron su confianza y por supuesto que no se merecen volver a estar a su lado. Porque ahí donde los ven, este tipo de cosas son un duro golpe a la autoestima del cangrejo, ¿eh? Más si el cangrejo no es muy seguro de sí mismo, este tipo de cosas me los devastan por una buena temporada.
Porque si el cangrejo ya tiene defectitos o cosas en su físico o en su manera de ser que no le gustan, van a durar un muy buen tiempo amplificando cualquier cosita que no les guste, pensando que esa fue la razón por lo que la pareja les dijo adiós. Y la verdad es que van a ser defectos que la mayoría de veces no tienen los cangrejos y no tienen nada que ver con el motivo de que les dijeran adiós. Pero esta es una etapa desagradable por la que va a pasar el cangrejo una vez que termina su relación, donde ellos se van a estar haciendo las preguntas y el rencor y la tristeza es lo que les va a contestar esas preguntas. Sin embargo, una vez que se recuperan los cangrejitos, comienzan a salir nuevamente. Y miren que cuando digo nuevamente, lo digo en toda la extensión de la palabra y con todo lo que incluye. Se vuelven más atrevidos, dejan a un lado la timidez en casa, porque si ellos salen, van dispuestos a encontrar el amor nuevamente. Y dirán ustedes si me va a guardar resentimiento, pues sí, la verdad es que sí. Como buenos signos de agua, el cangrejo por supuesto que le va a guardar resentimiento a las antiguas parejas. Pero este va a ser en la medida que los hayan amado o que hayan confiado en ellos. Y si tienen un ascendente Escorpión, Géminis o Aries, que Dios los ampare y consigan un exorcista, mis ángeles, porque van a ver la manera de sacarse esa traición, pero sea al pie de la letra. Y si ahora ven llorando al cangrejo, compren sus pañuelos, porque los que siguen son ustedes. Ay, pues, ¿qué creían? Qué sabroso caldito de jaiba y ya está, ¿no? No, mis ángeles, con el cangrejo no nos andamos con juegos. Como quieren, odian una vez que me los lastiman. Pero en lo que se dan las condiciones para que el cangrejo cobre venganza, el cangrejito va a buscar refugio en su trabajo, con la familia y con los pocos amigos que puedan tener. Porque, ¿qué creen? Cuando andan de novios o de novias, dejan a todos los amigos porque le dedican toda la atención a la pareja. Resultado, aparte de que se quedan sin la pareja, pues tampoco tienen amigos. Y siempre va a ser un proceso para volver a conectar con esos amigos que dejaron por el endino o la endina que los traicionó. ¿Y se volverán a enamorar? Pues sí, mis ángeles, no tan rápido como otros signos, eso es cierto, porque quedan un poquito desconfiadones. Pero sí dan vuelta a la página, un poquito más desconfiados, un poquito menos dispuestos, pero vuelven a amar tan pronto asimilan que esa persona que se fue no va a volver a estar en su vida. De hecho, fíjense que creo que el cangrejo es el que se toma mejor una separación de los tres signos de agua, o sea, el que va a llevar las cosas un poquito más tranquilas de que van a intentar regresar, pues sí, porque digamos que no les gusta perder en amores. Pero ellos una vez que se dan cuenta que las cosas no van a ir, pues dejan todo por la paz. Cuando yo hablo de que se vengan, no estoy hablando de que vayan a estar buscando la venganza. No, no, van a estar ellos en su lugar esperando el momento preciso para poder decirle a la persona, ¿sabes qué? No, gracias, tomaste tu decisión y este cangrejito ya no va más a tu playa. Pues hasta aquí nos quedamos con Cáncer. Yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Y ya se la saben, mis ángeles, si les gustó el video, regálenme su like, a ustedes no les cuesta nada y a mí me hacen un gran, gran favor. Si no están suscritos a mi canal, suscríbanse, se van a divertir bastante y bueno. Si quieren ayudar a la abuela, compartan este video con todos sus amiguitos y sus amiguitas. Bendiciones, mis angelitos, a cuidarse mucho, a no sufrir por amores. Si tú que me estás oyendo eres un cáncer, no te me vayas de este canal sin contarnos cómo estás superando tú un truene, si ya tuviste una separación de tu pareja, cómo lo manejaste, porque te lo van a agradecer bastante otros cangrejitos que tal vez en este momento están llorando por temas de amores. Pero bueno, mis angelitos ya lo saben y que no se les olvide, los quiere su abuela virtual. Muchas gracias por su tiempo.